¿Qué tal, profesionales de la manufactura automotriz? Sean bienvenidos a un nuevo episodio de The Pro Process, el podcast que acelera tu desarrollo profesional de cero a mil. Yo soy Edgar Delgado. Consultor, instructor y auditor de empresas de manufactura automotriz en México. Antes de comenzar la revisión de un nuevo tema obligado para los profesionales del sector automotriz, quiero agradecerles los comentarios y sugerencias que nos han enviado a través de nuestras diferentes redes sociales. Sepan que yo personalmente reviso todos los mensajes y les doy su respuesta a las preguntas que me indican a través de las redes sociales. Muy bien, pues vamos a platicar de un tema muy automotriz, específicamente muy de la industria automotriz alemana. Vamos a hablar de cuáles son los elementos más importantes de BDA 6.3 que debe de considerar una empresa que actualmente tenga un sistema de gestión de calidad basado en IATF. 16949. Les platico que precisamente al inicio de esta semana tuve el gusto de impartir un curso de auditores internos BDA 6.3 en una empresa localizada aquí en Nuevo León, específicamente en el municipio de García, una empresa metalmecánica. Ellos tienen implementado un sistema de gestión YATF y ahora un cliente potencial un nuevo negocio que ellos están buscando, que han buscado, eh, les está pidiendo que cumplan con los requerimientos de BDA 6.3. Esta, esta eh, norma que estoy mostrándoles aquí, aquí tengo mi manual de BDA 6.3, que recién se actualizó en enero del año pasado, 2023, y este cliente de la industria automotriz alemana, pues les está pidiendo el cumplimiento con los requerimientos de BDA 6.3. Precisamente, al momento de visitar esta empresa, me comentaban que pues, tenían mucho interés en saber qué es lo nuevo que deben de considerar, lo adicional que deben de considerar en su sistema de gestión actual ya ATF, qué es lo que deberán agregar a su cumplimiento actual para poder, ser exitosos en esta primera auditoría que tendrán por parte de su cliente con el criterio de BDA 6.3 versión 2023. En este capítulo quiero que platiquemos precisamente sobre qué es lo que debe de considerar una empresa y ATF para poder cumplir con BDA 6.3. Quiero enfocarme en los aspectos más importantes. Vamos a una revisión de... Esas diferencias entre los dos sistemas de gestión de calidad. Primero, yo considero que BDA está diseñado para poder construirse sobre un buen IATF. Un YATF sólido, robusto, va a ser un buen principio, un buen fundamento para poder construir un sistema de gestión para la industria automotriz alemana. Una empresa que no tiene o no pasa por YATF, por definitivamente tendrá mucho, mucho más que considerar para poder ser proveedor de BDA. Si me preguntas cuál es el principal aspecto diferente entre un sistema de gestión y otro, yo, yo veo que BDA 6.3 enfoca más recursos, más atención a las primeras fases de planificación del desarrollo de nuevos productos. Es decir, el, la, la norma BDA 6.3, en sus diferentes secciones, prácticamente la mitad la dedica a las diferentes etapas de desarrollo de nuevos productos. Es decir, le dedican más tiempo a la planificación que a lo que es ya la parte de producción. Si tú revisas YATF en las etapas posteriores al inicio de producción en serie, vas a darte cuenta que YATF es muy específico, muy detallado con respecto a sus requerimientos. En cambio, BDA se vuelve un poco general posterior al inicio de producción. Pero donde BDA es muy específico es en las primeras etapas de planificación. Entonces, en BDA lo primero que te van a auditar es el proceso actual que tienes para el desarrollo de nuevos productos. Es decir, tienes que mostrar un entendimiento de cómo se desarrollan productos y procesos dentro de la industria automotriz alemana. Pero además del entendimiento... Tendrás que mostrar evidencia de tener los recursos suficientes para hacer el desarrollo de nuevos productos. Y aquí hablamos de recursos materiales y hablamos de recursos humanos. Además, ¿cómo haces el seguimiento de las actividades del desarrollo de nuevos productos? Esto lo aborda BDA en su sección P2, precisamente la gestión de proyectos. Y ya nos pedía BDA un análisis de riesgos del proyecto o del proceso de desarrollo de nuevos proyectos. Si ustedes revisan los últimos cambios en el manual de APQP en la versión 2024, precisamente también se agrega este análisis de riesgos del proceso de desarrollo de nuevos productos. ¿Qué quiere decir que IATF también ya está incorporando, está tomando, supongo que de BDA está tomando este requisito y ya es parte del de proceso de desarrollo IATF. Bueno, BDA ya lo tenía. Entonces, en BDA ya hacíamos una evaluación de los riesgos en el proceso de desarrollo de nuevos productos. Igualmente, BDA nos va a requerir que tengamos una serie de requerimientos con respecto a la planificación del desarrollo de nuevos productos y procesos. Es decir, debemos demostrar que tenemos entendimiento detallado de cómo se desarrolla un nuevo producto y o proceso de manufactura. Debemos Demostrar que tenemos los recursos suficientes para hacer una planificación adecuada, completa de las actividades de desarrollo. Y aquí requisitos particulares diferentes a IATF es, por ejemplo, que BDA nos pide por anticipado tener una planificación de las actividades de adquisición o también llamadas de procurement, es decir, el desarrollo de nuevos proveedores. Este es un elemento muy BDA que nos pide que desde el inicio, desde, la, desde las primeras etapas de planificación del nuevo proyecto, se tengan consideradas las actividades de selección, búsqueda, selección, evaluación, verificación, validación de nuevos proveedores. Ese es un elemento que no se contemplaba en etapas tan tempranas dentro de IATF. Sin embargo, en el nuevo manual de APQP versión 2024 ya se agrega, además, en las primeras etapas del APQP, se agrega un, una actividad de evaluación de riesgos en nuevos proveedores. Entonces podemos ahí identificar... Claramente que ya TF está observando BDA y trata de acercarse a los requerimientos de BDA. Muy bien. BDA además contempla una fase de implementación de las actividades de planificación. Es decir, cuando hablamos de desarrollo de nuevos productos, ya pasamos por la auditoría del. del proceso de gestión de nuevos proyectos. Hemos pasado por el proceso de planificación de nuevos productos y procesos. Ahora vamos a enfocarnos en BDA a la implementación de la planificación para nuevos productos y nuevos procesos. Aquí tenemos elementos ya específicos que se deben de desarrollar durante la implementación. Muchos de ellos ya conocidos dentro de IATF, podríamos identificar las actividades de PIPAP, por ejemplo. Y un elemento importante o hasta cierto punto diferente de BDA con respecto a IATF es que BDA requiere un proceso de traspaso, tanto del desarrollo del producto como el desarrollo de proceso, de las áreas de ingeniería a las áreas de producción. Es decir, en qué momento se termina la implementación del desarrollo y se pasa ya a las etapas de producción en serie. BDA nos pide que tengamos un traspaso documentado, es decir, una aceptación por parte de producción de que el desarrollo ha terminado y que ahora producción es el responsable de las siguientes actividades. Ese elemento. No existen ya TF tal cual, tenemos, como, como ya sabemos, tenemos el PIPAP, que el PIPAP es más como una aprobación de cliente, pero no tenemos algo así como una aprobación de producción con respecto a en qué momento te acepto que ya me dejes la línea de producción y yo soy el responsable. Es un elemento BDA a considerar. También BDA... Requiere en varios momentos del desarrollo de nuevos productos que estén claros los procesos de escalamiento. Muchas empresas IATF ya lo hacen, ya lo tienen, sin embargo, no es un requerimiento tal cual de la norma IATF. BDA sí nos pide que tengamos una claridad en cómo se va a comunicar dentro de la organización los diferentes temas relacionados con la gestión del proyecto. Aquí quiero hacer un especial énfasis en cambios. Cuando hay cambios, cómo se hace el despliegue de la información dentro de tu organización. Yo creo que esos son los aspectos más importantes de BDA hasta este momento, hasta el momento de producción en serie, ya posterior a producción en serie, BDA se parece mucho o se parece mucho YATF a BDA o BDA a YATF, como le quieras decir, no hay gran diferencia. Es decir, las actividades de producción, un buen YATF puede cumplir muy bien con, lo, con los elementos P5, P6 e incluso P7 de BDA. Algunos elementos aquí a considerar es las actividades de servicio al cliente. Bueno, BDA tiene algunos requisitos que podrán ser eh, específicamente adicionales a IATF, sin embargo, no se esperan grandes diferencias. IATF podría cumplir con todo BDA. En resumen, mis estimados profesionales del sector automotriz, BDA, su principal diferencia con respecto a IATF la vamos a encontrar en las fases de planificación del desarrollo del producto y del proceso de manufactura. BDA es mucho más requisitoso, le dedica mucho más atención y recursos a las primeras fases y, vamos a decirlo así, se parece ya mucho, bastante a IATF posterior al inicio de producción. Muy bien, recordemos que son dos sistemas de gestión. Que atienden a un mismo sector industrial, al sector automotriz. Sin embargo, ya TF está respaldado por las armadoras principalmente americanas y BDA por las armadoras alemanas e incluso europeas. Muy bien, jóvenes, si quieren saber más sobre los requisitos de BDA 6.3 en la versión 2023. Les voy a dejar un enlace donde podrán en nuestro canal de YouTube encontrar una revisión completa de las diferentes secciones que conforman la nueva versión de BDA 6.3. Si quieres conocer más sobre BDA 6.3, cómo se audita, quieres que te ayudemos a auditar a tu organización con base a estos requerimientos. Pues ponte en contacto con Core Tools Consulting y uno de nuestros consultores te contactará inmediatamente para poder revisar cuál es tu necesidad. Les agradezco su atención y los invito a escuchar el próximo episodio, donde platicaremos de los temas que te ayudarán a acelerar tu desarrollo profesional de cero a mil. Aporta tus comentarios y sugerencias para que juntos logremos que la industria de manufactura automotriz en México sea reconocida como la mejor a nivel mundial. Nos vemos en el próximo capítulo. Saludos a todos los profesionales de la industria automotriz. Hasta la vista.